local del interés, delegación que se denomina local, pero que tiene un radio de cobertura muy amplio, por el Pasamiento, Navarro, Biosengler, Facundo, Aldeolero, de Apelero, Cerro Roja, la Reserva de Chanilla, Lago Blanco. Puede ser que me esté olvidando algún otro lugar. Cuando yo me hago cargo de la delegación, tengo una reunión con el personal de la delegación y había personal al cual lo conocía y al cual no lo conocía, sobre todo en el área de construcción. Era un área que yo no tenía conocimiento de cómo funcionaba ni nada porque recién ingresaba. Pero sí, del área administrativa tenía conocimiento de algunas personas que trabajaban ahí, ya sea por haberlas tratado alguna vez, ninguno era amigo mío ni tenía una relación profunda con ellos, pero sí también de referencias de anteriores delegados donde me habían manifestado que había algún personal problemático, un personal con el cual había que tener especial cuidado, y la verdad que me mencionaron dos específicamente, como son el señor Echegaray y el señor Ortiz. Después comprobaré, a medida que le vaya contando, le voy a contar cómo comprobé que era realmente así. Cuando yo me hago cargo, me encuentro con que hay una desorganización que ya venía, digamos. Todo el mundo hacía de todo, entonces el que llevaba la agenda también incorporaba al ministro permanente, o salvo las situaciones de crédito hipotecario donde trabajaba un señor Ábalos y la señora Batistina en la parte de cobranza, que era, digamos, como más delimitados, y que ellos, estas personas, eran los que llevaban adelante esa tarea, pero en el resto todo el mundo hacía todo. Entonces, afán de organizar un poco la tarea para mayor eficiencia, me doy cuenta, como se dijo acá, que, por ejemplo, no había un profesional de trabajo social. Yo esto lo consulto a Rawson, como consultaba absolutamente todas las cuestiones que tenía que llevar adelante, y lo que me responde, tanto de la gerencia como de la presidencia, que no había presupuesto para contratar un profesional de este rubro del trabajo social. Entonces, consulto si es posible trasladar algunos agentes que estamos cubriendo algunas otras funciones al área de seguimiento del área de adjudicaciones, porque académicamente, con este criterio, académicamente tenían algún tipo de formación, como era ser estudiante de trabajo social. La señora Antimilla, Acosta Darío y Vanessa Medina Consoli, ellos eran estudiantes de trabajo social, entonces con este criterio de formación académico